Partido de México. ¿A poco hay partido? Yo hasta ahora bien ocupada. Los mensajes también se graban. Ok, hay partido entonces de México hoy, pues pueden conectarse a la sesión aunque estén con un ojo al gato y otro al garabato, no se crean. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a quienes tienen oportunidad de estar hoy aquí acompañándome o estando juntos de esta manera. Las sesiones son los jueves. Hoy es miércoles. Normalmente nosotros estamos haciendo la sesión los miércoles, Ruth. Si tienen manera de ponerles por ahí a compañeros y compañeras que ya está la sesión para que se vengan en cuanto termine el partido de fútbol, no se crean. Ojalá y tengan oportunidad de incorporarse de manera rápida. Déjenme, le quito nada más el modo. Tutora, un comentario. Sí, te escucho, Arturo. Algo de lo que yo noté es que tuve que entrar directamente a la mensajería para ver el link. Lo estuve buscando en los mensajes o en el foro de novedades y ahí no se encontraba. No sé si será ese el motivo por el cual también no haya tantos compañeros integrados en la sesión. En el foro de novedades se los puse ahorita. De hecho, lo trato de poner una media hora antes de. Igual y les. No sé si me den oportunidad de mandarles correo o ya lo dejamos así. De mandarles un correo masivo o un. Es que se me ralentiza la computadora, no se crean. Se me pone muy lenta la computadora al tratar de empezar a hacer varias acciones. Comenzamos. No sé si alguien tenga manera en sus grupos de poner que ya estamos en la sesión y si no, comenzamos así los que estamos. Sí se me hace raro, yo normalmente les paso el link un día anterior y se las paso una media hora antes de comenzar la sesión. ¿No les llegó en el foro de novedades? A mí Sí. no. Les puse la bienvenida. Ajá. ¿Sí, Arturo? A mí no. Yo lo estuve buscando porque realmente, como no sabía si iba a haber sesión o no, dije, bueno, pues le empiezo a investigar. Y hasta que entré directamente a los mensajes como para enviarle un mensaje a usted, y ya estuve buscando ahí, y ya fue cuando vi el link. Pero mientras, bueno, hace como media hora ya no entré al foro de novedades. Para eso yo lo hice hace como una Sí, hora. lo puse. Ok, sí lo puse en el foro de Yo novedades hace. estaba en el foro de novedades y en el correo personal, ahí fue donde pude bajar la línea, la liga para la sesión. Ok, en el foro de novedades, ¿no? A mí Sí, sí me llegó en también el lo foro abrí. de novedades también. De hecho, entré en el que subió hace como 20 minutos y también me llegó por correo. Ajá, por los dos lados. Ajá. Entonces evito ya probablemente ocupaciones o algo así. Te voy a descartar ya la posibilidad de que no estén notificados. Si sí les llegó en los dos medios, si Arturo dice él vio hace más tiempo, yo actualicé el foro de novedades. De hecho, normalmente trato de hacerlo así muy pegadito a la sesión para que lo tengan precisamente a la mano, ¿verdad? Para que no sea por falta de que lo encuentran. Iba a darme la tarea de mandar rápido un correo electrónico, pero sí comenzamos ya nuestra sesión. Con quienes estamos, les doy la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes con el gusto de poder estar, de poder acompañarles, de poder estar juntos en esta ocasión durante todo el módulo, ¿verdad? Porque ahorita con las situaciones que estamos pasando, con las situaciones que se están viviendo, es muy complicado, a veces poder. Pues poder continuar el viaje, el camino, o nos detenemos un poquito por cuestiones complicadas de salud. Sin embargo, pues estamos aquí la mayoría, o ahorita somos poquitos, no sé qué pudo haber pasado. Sin embargo, me da mucho gusto a quienes tienen oportunidad de acompañarme de manera presencial, de manera virtual. También me da mucho gusto poder escucharles la voz, poder escucharlos y saber que están presentes, que están aquí. Van a ir, que están aquí, que están presentes y que no demeritan o que no le quitan importancia a las sesiones que tenemos nosotros, a pesar de que, como yo les he recomendado, lo fuerte está en los estudiantes, en las sesiones que les comparten sus asesores. ¿Por qué? Porque es un módulo complicado, es un módulo que es complejo, no para todos, para muchos de ustedes sí suele ser complejo. Entonces, por eso la invitación atenta. No importa que ya después vean la sesión con su tutora, que soy una servidora, pues ya de manera grabada, ¿verdad? Si no pueden estar de manera síncrona.
voy a comenzar a dándoles la más cordial de las bienvenidas con este pensamiento que dice: aprovecha tus días, no te dejes devorar por la desmotivación y el cansancio. Si te lo propones, serás capaz de llegar a lugares que ni tú mismo te imaginas. Entonces, esa es mi invitación para esta cuarta semana. Normalmente ya en la semana 4 se siente a veces el cansancio, no desmotivación o dependiendo de cómo les haya ido con el tema, con los recursos, con la asignatura. De todas maneras, no permitan sentirse desmotivados. Yo a la mayoría los veo muy bien, a sus asesores los veo súper increíbles con el acompañamiento y con la flexibilidad que tienen para con ustedes, con el compartirles muchos recursos porque saben lo difícil. Inclusive por ahí hay un asesor que les comparte como un formato de cómo pueden hacer ahí ustedes su proyecto integrador. ¿Te escucho? Ok, entonces con este pensamiento te lo vuelvo a repetir: aprovecha tus días, no te dejes devorar por la desmotivación y el cansancio, tú puedes mucho más que eso, ¿sí? Entonces adelante, y si te sientes cansado, ya viene el periodo vacacional, ya viene la semana de descanso que normalmente tienes al terminar un módulo, entonces vamos a dar ese plus, ese extra, que a pesar de que la semana 4 se siente ya a veces el cansancio, se siente un poco lo pesado, vamos a darle con ese ímpetu y con esa fuerza y con esa energía para poder terminar exitosamente en periodo ordinario nuestro módulo 13. El orden del día, como les comenté, la bienvenida, el propósito de la reunión, una frase para nuestra semana. Y luego ya abordaremos temas. Estos temas, a pesar de que fueron muchos, traté de abordarlos en este tiempo. Si ustedes recuerdan, al inicio del módulo les hice por ahí una encuesta. Les voy a agradecer que silencien su audio, que lo tenga por ahí prendido. Ok, gracias Ruth, muy amable. Está incorporándose Anabel Velázquez. Bienvenida, Anabel, buenas noches. Les comento que todos estos espacios o temas que trato de abordar de manera breve, podemos ampliarnos dependiendo de la necesidad que ustedes sientan de pedir más información al respecto. Podemos ampliarlo, podemos ahondar, o inclusive ustedes pueden aportar, así como lo han estado haciendo muy atinadamente también, que en algunas dudas de compañeros ustedes se han dado a la tarea de colaborativamente opinar o comentar cómo les ha funcionado a ustedes, y eso se agradece, ¿sí? Se agradece porque esto nos enriquecemos todos al participar. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se están incorporando. Entre los temas que ustedes solicitaron en la primera encuesta fue los datos sobre la, bueno, les voy a hablar sobre los datos de la cuarta, de la puntuación de la semana 4. También vamos a hablar sobre lo vocacional, lo que viene más adelante, ya si ustedes pueden estar pensando si es oportuno, si les sirve pensar en alternativas de estudio al concluir su bachillerato. También por ahí tenían la duda de cómo activar el PDF de los recursos. En inglés tuvieron recursos similares. Ahorita en habilidades socioemocionales tenemos este tipo de recursos que es necesario activarlos, activar o descargar el. Vamos a ver qué función necesitamos descargar para poder ver nuestro PDF interactivo. Luego, la invitación de la semana del módulo, que es una estrategia de nuestra supervisora y de las autoridades educativas de estar fomentando estos programas, y que se entrega tus actividades a tiempo y hablar sobre el plagio para que tengan conocimiento de él. Luego les informaré sobre el receso vacacional, cómo se viene en esta semana de mayor, en Semana Santa. Hablaremos de las actividades extracurriculares, que normalmente también les hago yo la invitación para que atiendan el foro de novedades, y este tipo de actividades en lo posible son muy positivas. Las recomendaciones de la semana y las dudas y aportaciones, que en esto de las dudas y aportaciones siempre les agradezco y reconozco que ustedes también puedan apoyar y aportar su granito de arena en lo que concierne a preguntas o dudas que tengan los compañeros. El objetivo de nuestra reunión es felicitarles y reconocer el esfuerzo a cada uno, e identificar el plus que requiere la semana de cierre de módulo, abordar temas e inquietudes propuestas por los y las estudiantes en la encuesta de inicio del módulo.
Ese es nuestro objetivo. Y el pensamiento de la semana es, recuérdalo bien, un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa. Esto es porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Entonces yo te invito para que esta semana estés lleno, estés llena de confianza y evites tener el miedo. O sea, no pongas tu confianza en los recursos, en esto, en lo otro, no. La confianza la tienes en ti mismo porque eres hábil para utilizar todos los recursos que se te presentan o se te ponen, ¿sí? Muy bien. Entonces ya comenzamos propiamente con las alternativas. ¿Sirve pensar alternativas de estudio al concluir el bachillerato? Aquí pueden activar su audio y comentarme o opinar lo que ustedes consideren. Yo tengo estudiantes de la generación 19 del campus, bueno, de la generación 19, no es cierto, es de una generación atrás, sí, es más antigua, que ahora en agosto, este que terminó, en septiembre, octubre, varios estudiantes me escribieron y me mandaron sus capturas de pantalla donde fueron aceptados en la UNAM, en la Unipoli, en universidades, igual con la misma modalidad que tienen ustedes, que es la modalidad a distancia. Y eso es muy positivo, les voy a comentar por qué. A veces pensamos, los estudiantes del campus 5, campus 6, que ya estamos grandes, que terminamos la prepa a lo mejor por una obligación laboral o por un reto o por cualquiera que sea la situación. En ese sentido, les voy a comentar que sí es muy importante que ustedes mantengan sus sueños siempre altos, sus metas siempre arriba, ¿sí? Y te presento aquí 5 razones para estudiar una carrera. Es, pues, conseguir un mejor trabajo, ganar más dinero, tu desarrollo personal y la experiencia universitaria, además de dedicarte a lo que te gusta. En este apartado yo les voy a compartir que yo desde mis inicios de joven, bueno, yo hice mi prepa ya 22, 23 años. Yo de chica, cuando terminamos la escuela de la secundaria, pues ya mis papás no tuvieron posibilidades de, pues yo creo que es lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Ya ninguno de mis hermanos pudimos continuar con los estudios. Unos a trabajar, mi hermana se casó chica de 16, mi hermano pues trabajando. Y yo me fui con mi papá, con mi abuelita paterna, a una ciudad, un pueblo de aquí, de Durango. Y pues ahí había carrera comercial y me dijeron, oye, pues si quieres estudiar, estudia. Y para mí fue un regalazo que dije, ay, pues yo voy a aprovechar y voy a estudiar. Entré a estudiar carrera comercial y fui muy hábil en todo lo contable, en todo lo de administrativo y en todo eso, ¿verdad? Entonces, pero yo siempre desde chica quise ser maestra. Y ya cuando yo terminé la carrera, la media carrera o la carrera comercial, ya me vine para acá, para Durango, con mi mamá y empecé a buscar trabajo, pues, de secretaria. Buscando, tuve un trabajo en un lugar y luego por allí otro trabajo. Después andaba yo vendiendo tarjetas de descuento tarjetas bancarias, pero pues nos ponían por pares, por vinas en zapaterías, en tiendas grandes. Y estaba con la compañera y abordamos a dos muchachas, les platico que abordamos a dos chicas y luego les ofrecí la tarjeta y dijeron, ay, ven mañana a mi trabajo, ahí en mi trabajo, si quieres, porque ahorita ya llevamos prisa. Les digo, ¿dónde es su trabajo? Me dijeron, en gobierno del estado. Y les dije, pues no sé dónde es. Me dijeron, ah, pues en tal dirección, allí te espero. Entonces, al siguiente día, yo, la pareja, la compañera y yo fuimos a ese lugar. Y primero nos encontramos, una era muy alta y otra era muy bajitita, de las muchachas, de las señoritas que nos atendieron. Entonces, a la que es muy alta, que estaba de hecho en el área contable, la abordé, dijo, no, no me interesa, te agradezco, y se fue. Y la alcancé, le dije, yo en lo que vi las oficinas se me hicieron hermosas. Aquí en Durango se da mucho las edificaciones coloniales. Entonces, ese lugar donde estaba esa oficina era una ex hacienda, entonces es muy grande, el edificio, pues muy bonita la arquitectura, ¿sí? Entonces, a mí se me antojó mucho trabajar ahí. Y le dije a la primera señorita que abordé, que era la alta, le dije, oye, para entrar aquí, olvídate, aquí necesitas una muy buena palanca, dijo, aquí es gobierno. Entonces, pues la escuchas, y a la otra señorita estaba muy ocupada, y le seguí esperando a la otra señorita, así le dije,
Ya se me bloqueó, permítanme tantito. ¿Alguien quiere ingresar? Ok, bienvenida Lulu, buenas noches. María Soledad, buenas noches también, bienvenidos. Cuando lo saque, Gabriela, buenas noches, puedes estar entrando y saliendo. Si una vez que ya entraron, es sencillo que entren y salgan ya sin el permiso, me parece. Sí, entonces pueden estarse incorporando. A veces la falta del el bajo megas, los bajos megas de internet o el exceso de gente utilizando el internet propicia eso, pero no hay ningún problema. ¿Sí? Pueden entrar y pueden salir. De todas maneras, yo aquí estoy pendiente para estarles dando ingreso. Entonces, en este sentido, yo les comento que la otra señorita estaba muy ocupada y dijo, espérame. Y mientras nos sentamos y vi toda la dinámica de esa oficina, de esa empresa, de esa oficina, y me gustó mucho. Entonces, ya cuando abordé a la señorita que nos atendió para lo que le íbamos a vender, le dije, oye, qué bonito lugar, a mí se me antoja trabajar aquí, es muy difícil. Dijo, pues sí, sí es difícil. Dijo, pero allá está el Departamento de Recursos Humanos, si quieres lleva solicitud. Llevé mi solicitud y ya cuando yo llevé la solicitud, me regresé con la señorita y le dije, oye, pues voy a estar pendiente, voy a estarme dando las vueltas o hablando. Sí, dijo, no hay problema. Le dije, ¿te puedo contactar a ti? Sí, dijo, no hay problema. Ya después empecé a trabajar en otra oficina como secretaria, pero de todas maneras yo seguía en gobierno, yo seguía insistiendo por ahí cada 15 días, cada mes, dándome las vueltas o hablando para ver si había alguna oportunidad. Duré así un año y medio aproximadamente, hasta que un día hubo una situación por ahí, ustedes saben que esta gente no se sale, hubo una situación yo creo que de algún desfalco, de algo, y me hablaron para empezar a trabajar ahí, me hicieron el examen, pasé el examen y comencé a trabajar. Así, nada más. Cuando supe lo que era el horario, porque yo no conocía los horarios de allí, dije yo voy a estudiar, porque trabajaba nada más de 8 a 3, de lunes a viernes. Comencé a estudiar mi bachillerato en una modalidad semiabierta. Iba unas pocas horas y las otras era trabajar, ir a presentar trabajos prácticamente, como semiabierta. Terminé mi bachillerato. Cuando terminé el bachillerato, me fui acomodando en el gobierno, me fui acomodando, posicionando con mejor puesto cada vez más. Entonces, inclusive el bachillerato que hice era un Cebatis y la especialidad era contable y yo ya tenía las bases contables de la carrera comercial. Entonces, me fue súper bien, puros dieces, o sea, me fue muy bien. Entonces, las compañeras de prepa pensaban que iba yo a continuar en la Facultad de Contaduría y Administración. No, les dije, es que yo voy a buscar estudiar para maestra, yo quiero ser maestra. ¿Cómo? Si a ti las hojas de cálculo, o sea, todo te sale súper bien, sacas puros dieces, ¿cómo es posible que no entres a la FECA? No, les dije, es que yo voy detrás de mis sueños. Inclusive donde yo trabajaba, ahí hubiera seguido desarrollándome muy bien si estudiaba contabilidad. Pero yo tenía muchas ganas de ser maestra y empecé a buscar la opción de ser maestra. Estudié mi carrera para mi licenciatura en educación. Luego me casé, vinieron los hijos, me esperé un poquito. Ya cuando mi niña grandecita tenía 4 años, dije, ahora sí, voy a aplicar examen y me voy de maestra. Y ya estoy de maestra desde hace, 10, 12 años más o menos. No tengo mucho tiempo de maestra. Pero para mí es una felicidad, inclusive la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ya después me certifiqué como tutora en línea de la Universidad de Oviedo, España. Y ahora le he apostado más a seguirme actualizando, pero en cuestión de el uso o desarrollo de la educación, pero en las tecnologías. Y ahorita que estamos en pandemia, a pesar de que tengo mi plaza de maestra estatal con niños de primaria, pues todo esto de la tecnología, pues para los niños así, bueno, para mí como pez en el agua, porque estoy acostumbrada a este sistema. He estado guiando a los niños, a los padres de familia, y la verdad estamos muy bien. Y a mí es algo que me motiva mucho. Entonces, en ese sentido, razones, 5 razones para estudiar. A lo mejor ya a nuestra edad tenemos un trabajo bien remunerado, la mayoría o algunos de ustedes. A lo mejor ganamos muy bien, pero a lo mejor lo hacemos por desarrollo personal o por dedicarnos a lo que nos gusta. A lo mejor tú estás trabajando en alguna cosa y quieres, búsquenle. Yo, por la experiencia que yo tengo, que me siento tan plena, tan realizada, tan contenta, busquen estudiar. Y ahorita en el módulo 13, que ya van a pasar al 14, no les hace daño empezar a ver alternativas. No para que quieran adelantar ni que se les entregue nada de certificado antes, ni mucho menos. Pero sí como una motivación, como un aliciente para que ustedes tengan oportunidad o tengan la posibilidad de estar soñando, sí, que empiecen a soñar. Antes de irme
Les voy a pasar las ligas, los links, se los voy a copiar aquí en el chat para que los tomen ustedes y los copien y los peguen. Hay una universidad que es exactamente igual que la prepa en línea. De hecho, los estudiantes de prepa en línea están muy bien posicionados porque manejan todo lo tecnológico en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Por ahí les ve el link para que lo tomen. Vienen muchas carreras. Cuando terminan ya la licenciatura, también vienen maestrías, doctorados, etcétera. Luego también está la Unipoli. También tiene carrera en línea. La Unipoli también la pueden consultar. Les digo, no para que se empiecen a anticipar y a querer que les den antes de tiempo papeles ni nada de eso. Simplemente para que ustedes se vayan dando la tarea de orientarse. Sí, Georgina, te escucho. El enlace de la universidad se nos lo va a dar en el foro, en el de novedades. Mira, te los estoy... Estoy en la computadora, estoy en el celular. Ok, si batallas, mira, a petición sí lo voy a hacer, se los estoy dejando aquí para quien quiera copiarlo aquí de una vez, pero ya mañana, por ahí en un saludito de mañana pasado, les copio los links de esta sesión. ¿Estás de acuerdo? Para que no tengas ahorita complicación si estás con tu celular. Los de la universidad para checar más o menos cuáles son las carreras que tienen. Digo, no está por demás revisar. Ándale, no está por demás empezar a soñar. ¿Sí? Eso es importante, empezar a soñar, y a veces cuando nos sintamos desmotivados, esto nos puede servir porque igual y encontramos, a lo mejor ya tenemos en mente un sueño que hayamos tenido desde siempre, a lo mejor ya lo tenemos en mente, pero a lo mejor no. Entonces sí es importante que en ese sentido pues vayan visualizando, vayan orientándose y vayamos albergando sueños de grandeza, sueños grandes, sueños de seguir creciendo, sueños de no estar estancados, sueños de aprovechar objetivamente nuestro tiempo y nuestros recursos y nuestra energía y nuestra capacidad. Les digo, por ahí les decía desde que estábamos en el módulo 8, el hecho de ocupar positivamente el tiempo, aunque luego nos sintamos saturados, es muy favorable para la salud mental, para cuando lleguemos. También son gratuitas, sí, estos dos que les compartí aquí sí son gratuitos. Está la universidad, la UNAM también tiene, no sé qué tan costoso o si es gratuito en la UNAM, pero en la UNAM también hay. Dense la tarea de buscar universidades, inclusive le pueden dar en el buscador licenciaturas gratuitas en línea, ¿verdad? Y lo pueden, buscándole lo gratuito, porque, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma, Abierta y a Distancia de México, si es gratuita, la Unipoli también, pero hay muchas más alternativas que ustedes pueden buscar, ¿sí? Entonces me voy por ahí a la presentación para continuar con ello. Estaba nada más copiando, trataba de copiar las ligas para pasárselas, y termino este tema con espacio que dice para qué estudiar. Fíjate bien lo importante en ese sentido, así seamos un campus 6, y si quieren agregar un campus 10 también que lo agreguen, pero con este pensamiento yo pienso que queda más que contestada esta pregunta. El saber es conocer. Hay que conocer para compartir con los demás, enseñar a los demás, colocar el saber al servicio de la sociedad. Hay que adquirir el conocimiento basado en la verdad para ser libres, y los que saben también deben recibir un justo reconocimiento y justa remuneración por su trabajo y producción. En esta última parte yo pienso que nos concierne, porque habemos muchos y muchas personas trabajando que en el ámbito laboral nos desempeñamos. De hecho, todos o la gran mayoría somos gente que nos desempeñamos, y sobre todo gente de nuestra generación, que no somos de cristal todavía, nos desempeñamos ampliamente, productivamente, satisfactoriamente en lo laboral. Pero como no tenemos una profesionalización, no nos pagan como a un contador, no nos pagan como a un... ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, hay que adquirir el conocimiento basado en la verdad para ser libres, y los que ya saben, como ustedes que trabajan, también deben recibir un justo reconocimiento y una justa remuneración por su trabajo y producción. ¿Lo vas a lograr obteniendo tu certificado de bachillerato? Sí, pero puedes lograr más buscando profesionalizarte y buscando crecer profesionalmente por ti, por tus sueños, por tus metas, por tus objetivos, por tu reconocimiento. Entonces, esa es una pregunta que yo pienso que no se pregunta.
Por supuesto que vamos por más. Amplíen sus sueños, abran sus horizontes, abran sus alas y no se detengan. Porque aparte, como les estaba comentando, la gimnasia cerebral, el proceso evolutivo que seguimos desarrollando nos va a prevenir, nos va a ayudar a prevenir inclusive enfermedades de senectud que normalmente llegan a padecer quienes no tienen esa oportunidad o posibilidad de estar ejercitando, como en un gimnasio, su cerebro. En este ámbito del conocimiento es una oportunidad que se nos da de estar en ese gimnasio cerebral, de estar, a pesar de que vamos contratiempo y todo eso, y que llega un momento en que nos saturamos, sí, pero es muy importante toda la recepción cerebral y el movimiento, el engranaje de mecanismos que se mueven en nuestro ser, en nuestro cerebro, para estar haciendo lo que se nos pide con actividades, con situaciones, con lecturas, con registros, etcétera. Entonces, adelante, no se detengan, ¿sí? Ya sin querer por aquí me pasé a la siguiente, al siguiente tema, que es hablarles sobre la importancia que tiene la puntuación en la semana 4. Por ahí yo normalmente les mando mensajitos, correitos y les hablo de esto, pero no sé si me explico o no con ello, por eso lo quise abordar, ¿sí? En la semana 4 se obtiene hasta un total de 43% del 60 mínimo que requieres para acreditar. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que alcanza un 60 ya acreditó su módulo. No debe de ser la meta ni la tirada, pero hay quienes a lo mejor se enfermaron, hay quienes tuvieron que atender a alguna persona enferma, hay quienes, etcétera. Sí, hay también son gratuitas. ¿Alguien quería entrar? No sé si me bloqueé, pero no veo quién haya querido entrar. O alguien levantó la mano. Bueno, me voy con ustedes en este sentido, donde les digo, no que sea una meta el querer alcanzar el 60, pero sí, a veces cuando no hay de otra, cuando tuve un accidente, cuando estoy cuidando a un enfermo, cuando etcétera, entonces, claro que es trascendente tratar de acreditar, aunque sea con el 60 y no rezagarnos, no ir quedándonos atrás, ¿sí? En la semana 4, la autoevaluación te da 5 puntos. El foro de y esta, como es en línea, no se vuelve a realizar, si no, no vuelves a tener oportunidad de realizarlo. Inclusive a los y las estudiantes que van por ahí un poquito o que tienen alguna situación, por ejemplo, de salud, que los van a operar de emergencia, que están internados, etcétera, les digo, haz tu autoevaluación esta semana y participa en el foro de integración con sus con todos los aspectos de la rúbrica y todo lo que se te orienta para que tengas los 8 puntos, ¿sí? No importa que en esta semana, pero esto es para quienes tienen situaciones muy complejas, ¿sí? Porque estos puntos, los 5 de la autoevaluación y los 8 del foro de integración, no los vuelves a recuperar, no hay prórroga, no hay manera de que se vuelvan a abrir. Ya si alguna persona que, por ejemplo, que van a operar, logró hacer esta semana 4, aunque sea esos dos aspectos, que se esfuerce con esos dos aspectos, entonces ya se puede ir al periodo de recuperación, que empieza normalmente en la semana 5, es de calificación, de evaluación y de mantenimiento de la plataforma, y hasta la semana 6 empieza el periodo de recuperación. ¿Sí? Esto se los doy a conocer, hay a quien no le ha sucedido, hay a quien le está sucediendo por primera vez en este tiempo de pandemia, de situación global complicada, entonces no pasa nada, estos espacios de recuperación son precisamente para cuando llega a pasar algo, porque como somos adultos con responsabilidades, con muchas situaciones que atender, no somos inmunes a que algo nos llegue a suceder, entonces para eso están estos espacios como una oportunidad para poder acomodar los tiempos, ¿sí? Entonces, ya viene el proyecto integrador que te da un valor del 30%, hasta un valor del 30%. ¿Por qué digo hasta? Porque si lo haces allá a la deriva, al más o menos, allá, pues te puedes sacar un 20%, un 25%, un 15%, etcétera. Pero aquí de lo que se trata es de que le tiremos a obtener la máxima calificación para tener todo el puntaje. Esto lo quiero también comentar, porque, por ejemplo, sobre todo en este módulo con estos grupos que a mí me tocan, en la semana 1, muchos de ustedes se quedaron sin las actividades de la semana 1 por situaciones particulares, personales muy válidas. Sin embargo, yo les dije, ya no se desgastan, por ejemplo, estaban en la semana 2 incorporándose por ahí el miércoles, jueves.
ya no pidas prórroga ahorita, gasta, o sea, utiliza tus energías en todo lo concerniente a la semana 2, 3 y 4 y con eso acreditas. Y sí, ya se relajan, bueno, ya se organizan y en el sentido de que pueden acreditar, pues ya quedan más tranquilos y más tranquilas. Igual, quien en la semana 2 no tuvo oportunidad por algún motivo, no pasa nada. Lo que puede pasar es que en vez de tener un 100 de calificación, pues a lo mejor vas a tener un 80, un 78, etcétera, ¿sí? Igual en la semana 4, ¿por qué? Porque acuérdense que les había comentado que las... La puntuación de cada una de las actividades integradoras es de 7 puntos. Entonces, hay quien a veces está desgastándose, por ejemplo, la semana 3 que no alcanzaron, quieren prórroga para lo de la semana 3 y descuidan los 43 puntos de la semana 4. En ese sentido, pues hay que echar cuenta y decir, no, pues ya se quedó eso atrás, mejor me voy por los 43 puntos de la semana 4, trabajo con todo, ya no desgasto energías, ya no desvío recursos de tiempo, ni de lectura, ni de nada para los 14 puntos de la semana 3, mejor me voy con la semana 4, ¿sale? En ese sentido, es en lo que yo les digo, atiendan siempre lo que les da máxima puntuación. Por ejemplo, la semana 3 y la semana 1 les digo, hagan su cuestionario emocional. Hay veces que el mismo domingo, casi para cerrar la plataforma, checo y todavía hay 30, 40 personas que no lo han contestado y les mando un correíto, les mando un mensajito, checa, ya entregaste tus actividades, pero te falta el socioemocional, son 5 puntos más, que son muy favorables a la hora de que, Dios no lo quiera, se nos viene alguna situación, pero con esos puntos logramos acreditar. ¿Sí? Nos vamos ahora a cómo activar los recursos interactivos de PDF. En este momento dejo de compartir para entrar al formatito, por ahí se los voy a pasar también. Ok, me permiten tantito. En caso de que no se vea, les agradezco que me informen porque no sé si se me congeló la pantalla. Hay estudiantes, por ejemplo, que quieren entrar y no escucho el sonido. Hay bastantes que quieren entrar. Yo creo que tengo yo creo que tenía bloqueado por aquí mi internet o algo pasó, estaba un poco lento. Les agradezco que cuando eso suceda me comenten si están incorporando varios compañeros, compañeras, en ese sentido. Les doy la más cordial de la bienvenida a quienes están incorporando y les agradezco que se den la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? De integrarse, aunque sea un poquitito después. Bienvenidos y bienvenidas. Ok, en este momento voy a comenzar a compartirles el formato. ¿Me dicen si se está compartiendo, de favor? Si me hace que no. Ok. No se está compartiendo. ¿Ya se está compartiendo? No. Ah, ok, ya va. Ya. Está un poquito lento mi internet, les voy a pedir una disculpa, pero se está ralentizando mucho mi internet. Muy bien. Consiste en poder ver o poder saber cómo activar los recursos de PDF, como es el caso ahorita de habilidades, de los cuestionarios interactivos de habilidades socioemocionales. Ok, lo primero que tienes que hacer es abrir tu recurso, el que quieras activar. Si el recurso que tengas, por ejemplo, el de habilidades socioemocionales, le das clic en activar. Luego lo guardas en tu computadora, lo tienes que descargar y guardar en tu computadora. Es importante que lo ubiques en una carpeta que tú elijas para que lo encuentres rápidamente, así que sepas bien la ruta donde lo guardaste. Una vez que ya guardaste, dale clic en los audios, donde se ven las bocinitas o los audios, le vas a dar clic.
Permítanme tantito que alguien quiere entrar. Muy bien, le vas a dar clic en los audios. Localiza las bocinitas, le das en uno de ellos, le das clic. Y luego, al darle clic, sale esta barra y se le da clic en opciones. Y al darle clic a los audios, sale clic en la barra y luego le das clic en opciones. Se va a desplegar otro pequeño menú ahí en opciones. Una vez que se desplegó ese menú de opciones, viene el que dice considerar este documento de confianza una vez o considerar este documento de confianza siempre. Es importante que le des considerar este documento de confianza siempre, para que no tengas que estarlos activando cada vez que vayas a utilizar un recurso, sino que ya te quede activo de una vez para todos los demás. También es posible que salga esta barra que te dice que para ver el contenido de la tecnología Flash debes de instalar la versión de Flash Player necesaria. Le das clic ahí en, pues puedes obtener ahí más información o lo que vas a hacer es descargar tu Adobe, ¿sí? Ingresas, si te pones a leyenda, vas a ingresar a adobe.com.es Reader. En este link, con esta liga, tú vas a descargar, de hecho, lo ubica ya al ver el icono, lo estás ubicando. Dice, antes de seguir adelante, es importante que leas las opciones y si no las necesitas, quitar las palomitas de las casillas. Yo te recomiendo que las dejes sin marcar, ¿sí? Trae como un tríptico esta página, dice uno de tres. Lo primero es aquí, dice instala la extensión, es así. Pero en la segunda página dice ofertas opcionales. Allí yo te recomiendo que le quites la marca, porque normalmente en automático están marcadas, desmárcalas. Ya que están desmarcadas estas, la parte de en medio, los dos cuadritos de la parte de en medio, le das clic en instalar ahora. Y verás el inicio de la instalación de esta manera, se va llenando la barra. Una vez que se descargó en la parte inferior del navegador, podemos ver el instalador del programa Adobe Acrobat Reader DC. Se pone aquí como cuando descargamos un documento. Luego le das clic en abrir o ejecutar. Y en la pantalla de tu escritorio con un mensaje como esta te va a aparecer. ¿Deseas permitir que este programa realice cambios en el equipo? Solo tienes que aceptar o darle permiso completo para que continúes con la instalación del programa Adobe de Acrobat Reader DC. Y podrás visualizar cómo se va instalando, si se va llenando en porcentaje la barra donde se está descargando. Una vez que se termina, se pone la palomita donde te confirma que se completó la instalación. Y allí sí es importante que pongas una palomita o selecciones el cuadrito que está abajo y luego le das clic en terminar. Sí es importante es que le des clic al botón. Lo que haremos es dar clic al botón terminar para poder cerrar el asistente e iniciar con el programa. La parte donde dice iniciar Adobe lo dejamos marcado con la palomita, es decir, aquí si no le modificamos nada. Donde modificamos es donde iniciamos, y en la primera parte donde aparece como un tríptico. Aquí es lo que te mencionaba, es importante que sí la dejes seleccionada antes de darle terminar. Y listo, ya podrás escuchar los audios sin problema. Y para cualquier duda, este es una información que nos comparte una tutora compañera, Gloria Lili, por si alguien la conoce a ella. Ella nos, bueno, me compartió este documento que podía utilizar para la presentación. Aquí no sé si hay alguna duda, me voy con ustedes a la sesión, o si estamos todos bien y continuamos con la parte de la presentación. Coméntenme. O continuamos así de corridito y ahorita en el espacio de novedades. Me voy a permitir pasarles de una vez el link de la asistencia, ¿sí? El link de la asistencia para que lo puedan ir llenando de favor. Y seguimos compartiendo la presentación para dar avance a los demás temas. Muy bien, entonces voy a compartir ahora el nuevo, la continuación de la presentación.
Muy bien, nos vamos ahora a las actividades extracurriculares. Las actividades extracurriculares, ya les había comentado por ahí en sesiones anteriores, son las que nos comparte Prepa en Línea SEP. También yo se las hago llegar por mensajero o por correo, o trato de utilizar el mensajero de la plataforma, pero aquí es importante que ustedes estén muy pendientes cuando Prepa en Línea SEP les hace también llegar por ahí las invitaciones. En este caso tenemos para el 25 de marzo, esta es mañana, el día de mañana, la sesión en vivo, Relaciones Saludables de Pareja, Amistades y Familiares, Prevención de Violencia en Parejas. Es muy, si se fijan, es un tema súper actual, y ahorita que estamos encerrados, ahorita que estamos en pandemia, de amistades, de parejas, de todo, yo que soy maestra de niños de primaria, y que los atiende uno en la mañana y que están solos, ve uno tanta situación que yo pienso que es una dinámica que está sucediendo ahorita con lo de la pandemia, ¿verdad? Está sucediendo esa dinámica con la pandemia de problemas familiares, de problemas, de situaciones que los niños pues son afectados, o nosotros somos afectados, o en sí todo nuestro entorno, sí, toda nuestra familia. Entonces, por eso les invito a que vean esta sesión. Por aquí está el link lo tienen también por ahí ustedes ya listo, lo tienen en el foro de novedades, se los voy a hacer llegar también a través del mensajero en la mañana, pero es en la tarde. Y la temática es bienestar psicológico. El título es Relaciones Saludables de Pareja, Amistades y Familiares. Porque no solamente las relaciones de pareja, malas relaciones de pareja nos afectan. También si yo no tengo pareja, pero tengo una amiga con la que yo tengo una relación muy estrecha, o una parienta, o mi hermana, o mi prima, etcétera, es muy importante que aprendamos a sanar todo este tipo de situaciones, o que aprendamos a manejar las situaciones en este sentido, ¿sí? El siguiente apartado es la sesión síncrona que ya se les compartió. En este caso está la asesora Leslie Vianey Acosta Soto, y por ahí viene también el link. Como actividad extracurricular se los comparte Prepa en Línea SEP. Dice, ¿quieres repasar y poner en práctica los temas de variación en procesos sociales a cualquier hora del día? Dice, además de la sesión de tu asesor virtual, podrás ingresar a otras sesiones con otros asesores. Chequen esta sesión, sobre todo si están atorados por ahí con su foro de integración o con su proyecto integrador, chequenla. No les digo que quiten todo su tiempo y todo su espacio para eso, pero pueden estar lavando trastes, haciendo de comer, ponen por ahí la grabación y la van oyendo, y les aseguro que ya cuando se pongan ustedes a trabajar en su proyecto van a tener las ideas o tips que se les están compartiendo. Inclusive si en algo se atoran, si algo no pueden, ay, en esta sesión yo la vi, y van y no la tienen que ver ya toda, sino que la adelantan justo donde vieron lo que se les está complicando, y se pueden apoyar mucho en ello. No desestimen todos estos recursos. Si se les hacen llegar es por algo, es porque saben los agentes educativos que los necesitan y que son importantes para la realización exitosa de su proyecto y de sus actividades, ¿sale? Ocúpenlas, son para ustedes, son pensando en ustedes, por favor. Estoy bloqueada. Yo tengo el programa instalado desde el año pasado, dice Dulce María Palafox, pero ya me sale una leyenda que ya no va a funcionar. Igual y ya después puede haber alguna otra alternativa de programas, porque pues se van actualizando, ¿verdad? Dulce, ojalá y sea esa la situación. Me voy otra vez a la presentación. Miren, ahora sí ya se recorrieron muchas, y es que de repente se me ralentiza mucho el internet. Ok, ahora nos vamos a las recomendaciones de la semana. Contesta tu autoevaluación, que como ya te mencioné con anterioridad, te da 5 puntos. Revisa la sesión de tu asesor o asesora y la sesión propuesta de Prepa en Línea, que es de la que te estaba hablando. Revísalas, apóyate en ellas para que logres la realización, la aclaración de dudas y la realización de tu proyecto y de tu participación en el foro de integración. Consulta también los recursos que te comparte tu asesor en esta semana. Yo estoy viendo por allí en los diferentes grupos cómo se preocupan por ustedes sus asesores, tanto en el foro de novedades como en el mensajero, y ya les comparten esto, ya les comparten aquello. Eso habla de que ven ellos la necesidad,
de compartirlos para que puedan aclarar sus dudas. Acuérdense que la prepa en línea es autoestudio, es autogestión, utilizando los recursos. Ya quien va en el módulo 13, casi por terminarlo, son estudiantes que ya tienen muy dominada toda esa parte. Entonces, sigan adelante. La recomendación número 4, no dejes de participar en el foro de integración. Hay quien ya no lo considera como una actividad, como el proyecto, pero sí te da 8 puntos. Es muy importante porque reafirma y estimula la apropiación de conocimientos del módulo, ¿sí? Luego, los retos de la semana, que vienen siendo, pues es lo mismo que ya habíamos estado trabajando, muchachos, es yo invitarte a que tengas por ahí la frase afirmativa, yo evito el plagio, ¿sí? Sabes de antemano las indicaciones, sabes o estás conociendo, porque hay quien lo hace a veces por desconocimiento todavía, hay quien porque tiene alguna situación de prisa, etcétera. A veces es preferible escribirle a su asesor y pedirle desde con sábado, ¿sabe qué? Me ando mudando, no voy a poder realizar las actividades, de favor otórgueme prórroga para entregarle el martes a más tardar porque quiero cumplir con mis actividades, etcétera. Y el reto también de entrega tus actividades a tiempo. Ojalá tengas oportunidad, ojalá y tengas posibilidad de entregar tus actividades el viernes a más tardar, y si no se puede, pues el sábado, pero que te liberes y te relajes, o simplemente que si algo sale no como tú quisieras, si alguna observación, tengas oportunidad de volver a entregar tus actividades. Hablando del plagio, viene un manual que te lo voy a pasar. Espérame tantito, lo voy a minimizar. Este manual de citas y referencias te lo voy a compartir porque se me hace muy adecuado. Déjenme copio por aquí el link. Se me hace muy adecuado, sobre todo cuando tenemos dudas respecto a las referencias, porque sí nos llega a suceder. Ay, ¿quién más quiere entrar? Ok. Buenas noches, bienvenidos a quienes están incorporando. Bastantes de ustedes, a lo mejor estaban en sesión y no me percaté, ¿verdad? Ok, sufro mucho con el foro de integración, se me hace muy difícil, dice Dulce. ¿Por qué, Dulce? Muchas gracias. Una pregunta por lo de Semana Santa, se amplió el cambio de calendario para el regreso al siguiente módulo. Ahorita les comento. Déjenme, les paso aquí el link. Esto es de más sobre plagio, ¿sale? Se los voy a compartir. Ahorita vamos a abordar esto. El foro se te dificulta, Dulce, te voy a comentar por qué. Porque lo tomas ya como una actividad aparte, no como una actividad integradora o un proyecto integrador. Lo que tienes que hacer es exactamente lo mismo, descargar las 5 preguntas, como haces con una actividad integradora igualitito, ¿sí? Tenerlas en cuenta, ir marcando en cuál ya participaste, inclusive en Word, en un documento de Word, puedes descargar en qué consiste la actividad, qué te pide, qué vas a preguntar, a contestar y responder ahí las preguntas y ya copiarlas y pegarlas en el foro en diferentes momentos, ¿sí? Ya eso te lleva a entender, o sea, tu cerebro, no que tú no lo entiendas, pero a veces nuestro cerebro se habitúa a ciertas cosas y el foro ya lo entendemos como que, ay, ¿qué hago? O sea, ahora cómo, ahora es, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que te recomiendo es que en un documento de Word vacíes, copies completamente en qué consiste el foro de integración y luego ya lo vayas contestando, lo vayas resolviendo las preguntas y luego ya las pegas. Y aparte, hace las aportaciones, lecturas y aportaciones de tus demás compañeros. Esa es una sugerencia. Antes de meterme de continuar con la presentación, veo que hay quienes ya se incorporaron de nuevo. Les voy a pasar aquí la asistencia. El link de la asistencia para quien no lo tiene, que me haga favor de firmarlo. ¿Sí será? No, les estoy compartiendo el del plagio, perdón. No copié el de la asistencia. Acortar. Copiar. Perdón, el de la asistencia es el último que les puse. No puedo eliminarlo, trato de eliminarlo y no puedo. No le hagan caso al primero, háganle caso al segundo de que dice asistencia. Y continúo con la presentación.
En este documento que les compartí el link, viene, habla mucho sobre el plagio, y en él nos podemos documentar. Déjenme ver que hay alguien más que quiere ingresar. Tere Cepeda, bienvenida, buenas noches. Aquí está el link de la asistencia, Tere, a quien se está incorporando, para que lo firmen, por favor, la asistencia, ¿sí? Ahora sí continúo con la presentación. En este manual que les compartí viene cuando se incurre en el plagio. Dice que el plagio consiste en copiar en lo sustancial obras ajenas, danándolas o donándolas como propias, ya sea que utilices una parte pequeña de la obra o toda ella y que la hagas pasar como tuya. Hay tres formas de plagio. Está el autoplagio, las formas de plagio es el de forma y el de método. De forma es el autoplagio, la falsa autoría, el envío doble y el robo de material. El plagio de método es copiar y pegar, parafraseo inapropiado, referencia perdida, referencia falsa o fabricación de datos o robo de ideas, ¿sí? Estos son los dos tipos de plagio. Pero en este documento que les compartí viene mucho, mucho más sobre el plagio, que se pueden ir por ahí documentando u orientando cuando tengan duda. Ahora sí, estamos en el apartado de dudas o aportaciones. Si alguien quiere comentar, active, levante su mano, activen su audio y por ahí les doy la participación para escucharlos, por favor. ¿No? Ah, tengo muy lento mi internet, perdón. No hay dudas, aportaciones. Bueno, he estado resolviendo las dudas, por ejemplo, en el caso que me compartía la compañera. Ella compartía la situación del foro de integración, que se le hace muy complejo. Es una actividad que a lo mejor no es muy de su gusto. Disculpa, yo acabo de mandar mi. Déjenme, voy la semana 4. Norma. Sí, Melda, te escucho, perdón. Yo, buenas noches, soy Verónica. Ah, perdón, Verónica, sí te escucho. Hola, solamente quería saber si va a haber un cambio en el calendario para regresar al siguiente módulo por aquello de la Semana Santa. Ah, ok. Verónica. Por favor. Sí, perdón, yo no sé en qué momento se me pasó lo de la Semana Santa, que sí lo tengo, lo tenía por aquí en la presentación. Dejen ver por qué se me fue. No. Si no, no, ese tema no se habló. Sí, se me ha de haber borrado, fíjense, porque sí lo tenía en la diapositiva. Y como le estoy dando, a ver, no, sí es el que sigue, muchachos. Dice, para concluir con éxito el módulo antes del receso de Semana Santa, el cierre del mismo será el martes 30 de marzo a las 23:55. Esto es para quienes califican, ¿sí? No para ustedes. Ustedes como estudiantes terminan el módulo, lo concluyen el domingo a las 11:55 de la noche. Tienen que entregar. Normalmente las calificaciones tienen que darse en los primeros 3 días, inclusive el miércoles hay quien todavía está recibiendo sus calificaciones. Pues aquí ustedes van a recibir a más tardar el martes su calificación y ya con eso empieza el receso vacacional. Respecto al comienzo de la siguiente sesión, del siguiente módulo, según el calendario escolar, yo de hecho había a quien le había escrito ahí por ciertas situaciones y yo tenía el entendido, bueno, checando el calendario escolar, ustedes estarían comenzando hasta el 12. Sí, según el calendario escolar, ustedes estarían comenzando el módulo 14 hasta el 12 de marzo. Pero esto era en el entendido de que se terminaba esta semana 4 y comenzaba el periodo vacacional inmediatamente el día 5, como está en el calendario, por ahí, quien tiene oportunidad de checarlo, chequen el calendario. Entonces, empezaría las vacaciones a partir del 5
y los asesores les estarían a ustedes calificando, perdón, no comenzaría a partir del 5, déjenme, voy a marzo. Comenzaría el 29 de, el periodo vacacional pues comenzaría el 29, es decir, este próximo lunes. Pero resulta que ustedes les van a entregar sus calificaciones el martes 30 a más tardar, según la notificación que nos llegó hoy de nuestra supervisora. Allí sí ya desconozco si ustedes ingresen luego en la semana 21 o tengan 2 semanas de vacaciones, que es la previa de la de evaluación, que normalmente es la semana 5, y luego ya la vacacional. Yo de todas maneras voy a preguntarle a la supervisora y les voy a informar al respecto en un mensaje. Si en un mensaje de la plataforma les hago llegar esa información, porque si aquí entra la duda, les digo, en el calendario que aparece, en la calendarización, nos dice que empieza el periodo vacacional el 29 y que ustedes comenzarían su módulo 14 el día 12. Pero a expensas de confirmar con la supervisora, yo les hago llegar esa información ya de manera más certera. Les digo, hoy nos llegó un correo informándonos de que los asesores tienen que entregar a más tardar el martes 30 de marzo. Quiere decir que ustedes entregan el domingo, no hay prórroga, ellos se ponen a calificar y a más tardar el martes se entregan para poder cerrar el módulo. Eso quiere decir que a lo mejor nada más son esas lunes estaría comenzando. Yo les aviso con tiempo, por favor, si ahí sí se las debo un poquito. Ok, gracias. Porque el correo lo vi ya en el transcurso del día, ya poquito tarde, y ya no hubo oportunidad de tener la respuesta o de preguntarle. A mí sí me entró la duda, pero ya no pude preguntarle a la supervisora, ¿sí? Yo me comprometo mañana o el viernes a más tardar, yo les tengo esa información. Y quise acompañar este espacio del receso vacacional con este pensamiento que dice: tu autoestima se crea a partir de tus pensamientos, emociones y opiniones acerca de ti mismo, y esto refleja lo que tú crees que vales. Ahí está lo complicado de la autoestima. A veces somos de más de modestos o de modestas y no queremos reconocer abiertamente, o de veras nos sentimos incapaces de tener opiniones favorables acerca de nosotros mismos. Entonces, vayamos acostumbrándonos a ser generosos con nosotros, así como somos con los demás, a ser generosos con nosotros mismos y a acostumbrarnos a reconocer en voz alta lo valiosos que somos, lo importantes que somos, lo valiosos, lo hermosos, lo perfectos que somos, porque vemos, porque sentimos, porque entendemos, porque tenemos muchas capacidades de perfección, pero estamos tan habituados a ellas, las damos tan automático que no les vemos la maravilla que hay en cada uno de nosotros. Entonces, fomentemos nuestra autoestima con pensamientos de nosotros mismos positivos y con afirmaciones positivas de nuestra personalidad, de nosotros. Claro que tenemos áreas de oportunidad, sí, pero engrandezcamos y reconozcamos y mencionemos las cosas positivas que nos gustan, que nos agradan y que nos hacen sentirnos grandes y empoderados. ¿Sale? En este sentido, este pensamiento que se me hizo por aquí muy bonito, dice: en el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Entonces, que esta noche sea así, sea sonriente, esta noche sea de un descanso, sea de un invierno que termina y una primavera que comienza el día de mañana. No triunfa quien no tuvo momentos difíciles, triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió. Y tú, cada uno de ustedes que están aquí, son unos triunfadores, porque a pesar de que en su momento no tuvieron oportunidad de hacer su prepa, aquí están sin rendirse en estos tiempos, en este espacio y en este momento. Mil gracias a cada uno de ustedes. Me voy con ustedes en este momento para tener... Déjenme... Estoy bien bloqueada de los... Ok. Me voy con ustedes. Déjenme, detengo la presentación para agradecerles, para agradecerles que hayan tenido a bien acompañarme. Veo por aquí manos levantadas, veo a Gabriela, te escucho. Activa tu audio, Gabriela, para que te puedas escuchar. Perdón, buenas noches. Buenas noches.
Le quería comentar que de todos los links que envió son redireccionan a la asistencia, no a la página de lo del plagio. Todos a la asistencia. Les voy a compartir el del plagio, se los voy a compartir, ahorita se me hace que ya lo cerré. Se los voy a compartir en un documento. Sí, se los voy a compartir, no en un documento, se los voy a compartir en, como había quedado, en un mensaje, porque okay. Sí, probablemente ahorita ya como está, como tengo muy lento, copio y pego, y a lo mejor seguí pegando el mismo varias veces. Entonces yo se los hago llegar porque ese documento es muy, muy, muy ilustrativo, muy, muy interesante para poder conocer más sobre el plan. Gracias por comentarlo, Gabriela, por compartirlo. Se los voy a hacer llegar también allí. Estoy tomando nota de estos compromisos que tengo por ahí con ustedes. Veo que también tenía levantada la mano. Ya no la tienen levantada. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar? A Eva Pérez le veo el audio. Ah, ok. Arturo Nieves. Te escucho, Arturo, te escuchamos. Más que nada es agradecerle por los links que me proporcionó para comunicarme a la oficina, que esto fue en la primera semana, para terminar mi papeleo. Él envió un mensaje, me contestaron unos días después que pues tenía que enviar pues ahora sí que el documento que me hacía falta al link que en el cual ya lo había hecho. Uh-huh. Pero sí se me hizo raro porque se tardaron, pero al igual cuando me contestaron me dijeron que podían tardar. Pues apenas en estos días me llegó el mensaje de que ya había terminado y vaya, ya se había cerrado, sí, ya se había terminado mi proceso, y bueno, pues agradecerle porque realmente sí me sirvió, y bueno, yo ahorita pues ya estoy seguro de que ya este proceso ya se terminó, y pues bueno, muchas gracias. Ok, Arturo. De cualquier manera, todo ese tipo de correos y de información que hay, guárdalo como evidencia, Arturo, no, ponlo por ahí en algún archivo en tus correos para que, dada cualquier situación, tú tengas la evidencia de que ya fue confirmada la recepción de la papelería. Y sí, ahorita sucede que está muy lenta la cuestión de los mensajes en ese sentido, porque no están, con lo de la pandemia, pues están con guardias, no están las oficinas, algo por ahí hay de eso, pero lo bueno es que tuviste oportunidad de que te contestaran y de aclarar, o de quedar con esa confianza, con esa seguridad, como comentas tú, de que ya no tienes pendientes con la papelería, porque también luego se acerca la culminación del bachillerato y que a esas alturas te salgan con que debes una papelería o con que no acredite, o con que no cumpliste o no requisitaste, pues es complicado. Más vale ahorita ser previsor así como lo hiciste y estar seguro, ¿verdad? Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algo que comentar. Yo por mi parte tengo mucho que agradecerles. Les digo, sigo esta semana con ustedes. Tengo estos compromisos que he estado por aquí registrando respecto a la información que me solicitaron, la fecha del ingreso del nuevo módulo, etcétera. Todo eso porque pudo haber cambiado con el correo que me llegó hoy o con la información que les estoy dando hoy. Sí, yo quiero agradecerles, estamos en contacto en toda la semana, pero les agradezco su atención, ha sido un placer tener la oportunidad de acompañarles, de estar con ustedes, son estudiantes, son un grupo de veras muy autorregulados, son estudiantes muy comprometidos, la gran mayoría, o sea, si acaso en los 400 o casi 400 estudiantes de los grupos que yo tengo, hay 3, 4, 5, o sea, muy poquito número de estudiantes que por alguna situación, pues no están participando en el módulo, pero son prácticamente nada. Yo creo que es de los grupos que da gusto, ¿verdad? Poder estar con ustedes porque son grupos muy completos y muy comprometidos todos. Por mi parte, en esta sesión es todo. Seguimos en el acompañamiento, seguimos en esta semana. Les agradezco de manera infinita su apoyo, su respuesta tan favorable que siempre he tenido en las sesiones con ustedes. Es muy bonito tener esta oportunidad de tener el contacto, de tener la charla, de tener la plática, de poder orientarles cuando se necesite. Les agradezco mucho y les deseo buenas noches a cada uno. Muchas gracias, tutora Sonia Vargas. Estoy para servirles. No se le olvide mandarme el enlace de la universidad para ir checando las carreras.
Claro que sí, se los voy a pasar en mensajería general. De todas maneras, aquí te tengo, pero lo voy a mandar en una mensajería general, todos los links de la reunión de hoy para que los puedan tener a la mano, ¿sale? Sí. Buenas noches, buen descanso y exitosa semana 4, por favor. Todos queden con sus actividades en lo posible, anticípense si hay alguna situación desde ahorita pueden anticiparse con sus asesores, pueden adelantar, pueden preguntar, no se queden con las dudas para último momento, ¿sale? Buenas noches, buen Hola, descanso. Doctora. Hola. Cecilia de la Vega. Hola. Sí, Cecilia, te escucho. Le mandé una pregunta ahí en el chat. Quisiera saber a qué se refiere al final del módulo 21, dice componente profesional. No sabe usted a qué se, o sea, de qué se tratan esos dos módulos al final, ya cuando terminamos todo. El del componente profesional. Si gustas, te oriento por ahí en ese sentido, en un mensaje privado, o si okay. Alguien más tiene dudas, gracias por todo, excelente noche, Arturo. Lo del módulo 21, ¿verdad? Lo del componente profesional, si gustas, Después del módulo 21, dice que viene dos módulos que dicen componente profesional, pero no sí, vienen, pero no vienen las asignaturas, o sea, de matemáticas, ciencias sociales, así. Entonces, nada más era como duda para saber. Era todo. Sí, te oriento en ese sentido en un mensaje, si gustas. Es como ya, ¿cómo te diré? Cuando está uno en el bachillerato regular, como la... El papeleo, o el aspecto como técnico, tecnológico del bachillerato, así como si hubiera sido tu asignatura, tu taller, por ejemplo, cuando yo estuve en el bachillerato, les comentaba, yo hice contabilidad o la especialidad en contabilidad. Entonces, en estos dos módulos, que son el 23 y 24, sí, 22 y 23, a mí también me interesa saber. Ok, entonces les mando esa información completa, Dulce, a quien está preguntando, les mando esta información completa. De hecho, se las voy a orientar igual y en una grabación o en un documental que les pueda poner a través de un mensaje, si estás de acuerdo, o en el foro de novedades. Sí, sí, sí. Claro que sí. Ok, sí. Muy bien. Sí, porque si ya están de toda manera visualizando en ese momento de la culminación, porque a veces decimos, es hasta el módulo 21 que terminamos, pero vienen estos complementarios, entonces mejor lo hago así de manera general, porque varios compañeros ya se están yendo y a muchos les interesa. Sí, entonces se los hago llegar así de manera más general en el foro. Muy bien, Minerva, se los hago llegar en el foro de novedades. Inclusive puede ser a través de alguna grabación, algunas diapositivas, para hacérselos llegar de manera muy completa. Sí, sobre todo porque ahorita ya es noche, ya tenemos más de una hora. Sí, claro, buenas noches. Buenas noches. Es un gusto. Que descansen. Hasta luego. Que descansen. Buenas noches.